Buenos días, ¿qué tal todo? Hola, buenos días. Oye, yo no sé si es muy arriesgado decir que uno de los grandes beneficiados del cambio de entrenador eres tú. ¿Por qué? Por lo que vimos el otro día en el terreno de juego en Ganzaba en el partido contra el Langreo, donde es un partido espectacular. Sí, la verdad que bueno, me encontré muy a gusto y muy bien. El míster me puso... hay más de interior y bueno, es una posición que también conozco y el otro día pues me salieron las cosas muy bien. Sí, Sergio, hola, ¿qué tal? Me imagino que para ti el partido del otro día fue también un partido muy satisfactorio en lo personal porque parecía que había gente que pensaba que solo podías jugar de una determinada manera y contra el Langreo se vio que no, que jugando con más libertad puedes estar en el área, puedes incluso marcar goles, dar pases de gol. Se vio otro futbolista que tú lo tienes dentro, pero algunos ya pensaban que, pues, que ese futbolista ya no estaba. Bueno, al final estamos acostumbrados a que siempre opinen de nosotros y bueno, hay gente que le gusta más, otros menos, pero no, al final el trabajo te va dando recompensas, hay que seguir. Sea la posición que sea, yo no voy a dejar de intentarlo y de dar lo mejor. Y bueno, el otro día pues salieron las cosas bien y ojalá sigamos por esta dinámica que así puedo mucho ayudar al equipo. Yo no sé si, Sergio, te encuentras más cómodo como futbolista, ¿eh? Independientemente de que tú has jugado en diferentes posiciones, justo en el sitio donde te puso Iñigo Idiáquez el pasado partido. Bueno, a ver, al final es... estoy más arriba, no me fijan tanto los rivales como a lo mejor un poco más en el pivote, pero bueno, sí que me encuentro también muy a gusto y bien, pero al final son las dos posiciones donde he jugado este año, las conozco bastante bien y me encuentro a gusto. Lo que pasa es que bueno, al final el otro día pues, los rivales no te fijan tanto y no esos marcajes a lo mejor un poco más cercanos, ¿no? Es más difícil para ellos y bueno, la verdad que me encontré muy bien, sí. Sergio, soy Roberto Arias, Diario de León. Una pregunta, ¿qué le pasa a la Cultural que no termina de rematar los partidos cuando los tienen encarrilados y con el marcador a favor? Bueno, al final el otro día fueron... pequeños detalles lo que nos perjudicó en dos acciones a balón parado. Creo que sabemos de ello, vamos a seguir trabajando para ello y al final luego, pues bueno, las ocasiones llegaron, hicimos goles, tuvimos ocasiones muy, muy claras, entonces seguir por ese camino que estoy seguro que es el que nos va a llevar a conseguir el objetivo. Sergio, muy buenas. Como capitán, ¿cómo habéis vivido? ¿Cómo has gestionado un poco el cambio de entrenador? No sé si te pilló por sorpresa. Y bueno, ¿cómo han sido un poco estos días de nueva etapa en el equipo? Bueno, al final en el fútbol pueden pasar estas cosas. La mayoría de jugadores esto ya lo han vivido, saben qué es lo que conlleva todos estos cambios, pero al final... nosotros, otro entrenador con otra ilusión, nosotros igual a intentar demostrarle, a intentar hacerle las cosas fáciles y bueno, es ayudarle mucho en todo lo que podamos. Todos nos hemos implicado mucho para que le sea lo más fácil posible y al final, pues bueno, seguir esta dinámica que es la que nos va a llevar a conseguir el objetivo. Hola Sergio, ¿qué tal? Estamos en directo en Radio Marca León. Bueno, yo soy de los que pensaba que se te había olvidado jugar a tu mejor nivel. Bueno, no, es problema. Enhorabuena por el partido de Ganzabal y por la nueva disposición en el campo. Ya te felicité allí. Por aliviar así un poco, pero ahora viene la pregunta seria. Da la sensación, van 7 jornadas, de que bueno, el club ya ha puesto su parte para intentar cambiar la dinámica, pero no sé si queda mucho margen de error y si sois totalmente conscientes en el vestuario de la situación peligrosa en la que estáis clasificatoriamente y que eso, ¿no? Que ya se acabaron las concesiones. Tienes que empezar a recoger dinámica ganadora y sobre todo de manera continuista. Sí, no, está claro que nosotros lo tenemos claro, que tenemos que el club haya dado ese paso adelante, nosotros tenemos que darlo también. Empezamos creo el domingo dando un gran paso adelante y seguir ese camino, ¿no? Al final
el grupo sigue apretado. Está claro que el que encadene 2-3 victorias seguidas va a marcar un poco la diferencia. Entonces, a intentar que lo hagamos lo antes posible y bueno, seguir sobre todo por esta línea de trabajo de estas últimas semanas. Sí, ¿estáis preocupados por el aspecto defensivo, el hecho de encajar tantos goles? ¿Es algo que estáis trabajando mucho en estos días con Íñigo? No, creo que no estamos preocupados. Al final sabemos cuáles son los detalles que, por ejemplo, el otro día nos hicieron encajar esos 2 goles, pero bueno, lo trabajaremos, le daremos más importancia y sobre todo seguir el camino que llevamos esta última semana de querer, de actitud, de todo para poder conseguir el objetivo. ¿Qué diferencias encuentras entre Cabello e Iriaco? Bueno, al final cada uno tiene su estilo, como cada entrenador. Iriaco al final pues nos manda, son entrenamientos más cortos, más intensos, más dinámicos. Y bueno, con David eran otro tipo, entonces ajustarnos a ellos para poder conseguir al final el objetivo del club. Sergio, ¿qué mensaje mandarías un poco a la afición? Porque en la calle sí que se empieza ya a palpar un cierto nerviosismo en un año tan importante como este, donde tienes que quedar sí o sí entre los 3 primeros. Bueno, pues que sigan apoyándonos como lo están haciendo, que está claro que nosotros queremos dar ese paso adelante, que hemos empezado, creo, desde este fin de semana a dar ese paso adelante, que sigan apoyándonos, que nosotros vamos a dar la cara por el club y vamos a intentar, pues eso, darles una alegría cada fin de semana. Vamos a empezar este fin de semana, estamos con muchas ganas de que llegue, de encontrarnos con nuestra afición y, bueno, sobre todo que sigan confiando en nosotros, que vamos a ofrecerles el mejor fútbol para cultural. ¿Habéis empezado ya a ver algo del Covadonga o todavía no? Hoy empezaremos, entrenamos a la tarde, empezaremos hoy, trabajamos y bueno, a cogerlo con muchas ganas, que tenemos ganas de que llegue ya el sábado.